está interpretada por la banda de cornetas y tambores de La Cigarrera. Se llama Prendido, está dedicada al señor del prendimiento de la hermandad de los panaderos y está llamada a ser una de las marchas de los próximos años. Su autor es Javier Torre, que está aquí con nosotros. Javier, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, Fran, por invitarme. Es una marcha distinta y arriesgada, ¿eh? Atrevida, sin lugar a dudas. Cuando la presenté a la banda de La Cigarrera, pues realmente sabían a lo que se enfrentaban, probablemente a críticas duras, pero la verdad que le dieron un voto de confianza, confiaron en mí, confiaron en la experiencia del año pasado, con una palabra tuya, la marcha que dediqué a mi madre. Y bueno, pues lo mismo que el público, tuvimos que trabajarla, se tuvo que ensayar de forma, exhaustiva. Y bueno, el tema de la marcha, como tú bien comentabas, una auténtica marcha que he intentado respetar ciertos cánones clásicos, pero bueno, cambiando, por ejemplo, las estructuras tonales las he cambiado por modales, la forma de la marcha en sí misma he intentado utilizar técnicas más clásicas, no hacer las estructuras clásicas de las marchas de los años 80 o 90, donde tenía el piano, el fuerte, ¿no?, que bien claros con el solo en medio, sino, bueno, un poco cambiar ese estilo de composición a un aire un poquito más contemporáneo. La hemos comparado con lo que ocurrió en el año 93 con Pasión, Muerte y Resurrección. Que al principio pues provocó un impacto fuerte, ¿no? Incluso la gente cuando la escuchaba ponía la cara así un poco rara, ¿no? Pero a medida que nos ha pasado a nosotros, a medida que la ibas escuchando, pues decía, aquí hay algo, ¿no? Para mí la comparación de Prendido con Pasión, Muerte y Resurrección es más con orgullo, porque para mí Francisco González Río es un compositor magnífico, del que la Semana Santa le tiene mucho que agradecer. Marcha impresionante, ha participado en la revolución de la tradición de la corneta y sí, la verdad que comparto contigo esta sensación. Prendido es una marcha que cambia muchos elementos tradicionales y bueno, pues exige de la participación del oyente, exige un esfuerzo intelectual probablemente, pero que simplemente todo esto es una cuestión de evolución. En un breve espacio de tiempo, igual que pasó con Pasión, Muerte y Resurrección, la gente asimilará que, al fin y al cabo, si tomas un buen camino, la música habla por sí sola. Creo que van a hacer hasta una canción con ella, porque Pablo Gañán está allí, que va a venir después, y estaba diciendo que sí, que le estaba encantando la marcha, ¿no? Pues nada, pues un placer. Yo, cualquier colaboración que quiera hacer, que aquí estoy, en tu servicio, así que... Está cambiando mucho lo que es la banda sonora, ¿no?, de la Semana Santa, ¿no?, sobre todo en los pasos de Cristo. Hay un camino que es el de rescatar bandas como esencia, ¿no?, los sonidos clásicos y demás, pero después hay otras bandas que ya definitivamente lo que interpretan no tiene nada que ver con lo que había antes. Bueno, esto es simplemente una cuestión de decidir el camino. Yo formo parte probablemente de ese cambio. Yo mi primera marcha la compuse precisamente hace 20 años, se grabó con La Cigarrera Juvenil, mi marcha Sanedrín, que es una marcha tremendamente tradicional. La evolución es indiscutible, no se puede parar. Hablando del cine, pasando del blanco y negro al color, pasando del cine mudo al sonoro, en el mundo de la Semana Santa ha habido muchos partícipes de esta evolución, desde los años 80, con la marcha de, Requiem de Bienvenido Puelle, Silencio Blanco de Julio Vera, y luego ese año 93 magnífico, donde las bandas de repente, como La Esperanza de Triana, como La Banda del Sol, sacan discos espectaculares que revolucionan, donde aparecen compositores como Velasco, como Esteban, como Francisco Japón, muchísimos compositores. Luego hay una nueva tendencia al final de los años 90, y sí, ¿qué es lo que nos encontramos ahora? Pues lo normal, una tradición que evoluciona, como evolucionamos todos, que se impone un criterio estético mucho más refinado, que los compositores aprenden, que de repente empiezan a incorporarse a la composición para banda de cornetas y tambores, compositores con conocimientos, con técnicas, y claro, eso es lo que está ocurriendo, que el lenguaje está evolucionando. Pero también se han creado marchas que han sido una locura.
Bueno, yo ahí no... Una locura no de... Claro, yo el sentido estético es muy complejo. Yo, por ejemplo, soy profesor de la Universidad de Sevilla, en la Facultad de Comunicación, y yo tengo que evaluar muchos criterios estéticos. Y les enseño que en muchos aspectos del audiovisual, en toda su vertiente, y por supuesto en la música, hay que separar de forma muy clara lo que es lo técnico y lo que es lo sentimental. Una obra puede ser genial, compuesta por un compositor con muchísimos conocimientos, y no enganchar con el público y no tener ningún tipo de valor, y viceversa. Entonces, lo que está ocurriendo ahora es una evolución técnica que no se puede discutir, que además, desde mi punto de vista, es inmejorable. El problema, claro, es que de repente aparecen compositores que intentan jugar en la misma liga, pero por desconocimiento, pues claro, no pueden ir, no, y las marchas que resultan pues no están a la altura. Nos dará esto para hablar mucho, pero lo que estamos escuchando de fondo es la maqueta de una marcha, Mi Esperanza, que vas a dedicar a la Esperanza de Triana, ¿no? Efectivamente, el año pasado, en torno a septiembre, tuve una entrevista con Alfonso Julio, el hermano mayor de la Esperanza de Triana, y me solicitó, bueno, pues que compusiera una marcha para la Virgen. ¿Estará para este año? Sí, sí, ya. Ella ahora mismo está ensayándolo a la banda de Santa Ana. Es el MIDI, ¿no? Lo que se suele denominar la maqueta. Javier, gracias por estar aquí. Seguiremos charlando aquí en El Llamador de la Música. Cuando usted quiera, y muchísimas gracias. Un saludo, buenas noches. Buenas noches. El Llamador.